Estás que le matamos, bro. A mí no me da, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué buena! Vale, voy a coger mi escudo porque puede ser que tengamos un hacker, ¿vale? Nah. ¿Por qué? Porque soy muy pesado. Voy a cogerme un caíz, aunque no debería, un mute, voy a coger un mute, va. Dicen que el Vertus es hacker, pero no estoy del todo seguro, pero bueno, por si acaso. Dice, de consola me pasé a PC y se me hace súper difícil jugar. Zagón, eso es costumbre, ya está que la costumbre. Una mierda. Vale, curioso, esto está en pilla, ¿verdad? Sí, hacker, sí, hacker. Vale. Sí. Vale, haz el veteo, top. Ah, estás invisible, vale, nada. Sí, vale, escúchame, te voy a decir una... Ah, no. Una pausa antes de seguir con el vídeo, y es que contactaron conmigo para hacer esta promoción y ya llevo dos malditas semanas enganchado a este juego. Se llama Raid Shadow Legends, un juego totalmente gratuito en el que nos pondremos en la piel de una gran cantidad de soldados, comandantes y a saber qué engendros, ya que hay más de 400 personajes diferentes, cada uno con un poder y habilidad totalmente único. A mí me encanta la raza de los orcos y, como veréis, lucharemos contra toda clase de enemigos y bestias gigantes. Bestias las cuales necesitaré de vuestra ayuda, ya que he creado mi propio clan, llamado Orden Carameliense, y a medida que vayamos cogiendo experiencia, podremos acabar con esta bestia que veis de fondo, la cual me fue totalmente imposible matarla por mí mismo. El juego cuenta con unos gráficos impresionantes en 3D y una banda sonora única y especial, y aunque no lo haya dicho, solo el más fuerte y rápido podrá unirse a mi clan, ya que en él hay plazas limitadas. Aunque no solo hay clanes para luchar contra monstruos gigantes, sino también un modo historia, en el que podremos entender el mundo de Raid. Si no te gusta la historia, puedes luchar contra otros jugadores. Y por cierto, en el juego me llamo Caramelo YT, y con el enlace que tendrás justo en la descripción, empezarás con 50.000 de plata y un personaje épico gratuito gracias al programa para nuevos jugadores. El juego tiene más de 300.000 comentarios y una puntuación casi perfecta, entre otras muchas cosas por sacar nuevo contenido cada muy poco tiempo, como estáis viendo de fondo, nuevas facciones, jefe de clan y mucho más. Así que dale vida, ponte a descargar ya el juego, y como he dicho, totalmente gratuito. Un placer y seguimos con el vídeo. Se suele hacer con esto que creo, vale, os voy al suelo, sí, al suelo. Se le puede parar esto. En cuanto salgáis de repao, tumbaros, no mováis, tumbaros, ¿vale? Sí. Porque lo que hace es se le teletransporta tiraros al suelo. Mira que está agachado, ¿vale? Pero tenéis que hacerlo los todos, ¿eh? Sí, 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 no podéis levantar ni uno. Hay que jugar tumbado. Pues aquí esté, dijo el Parsinso. Y si no te agachas en el suelo, ¿vale? Pero si agachas, no hay trampas, el tío te avisa cosas. Si te teletransportes, ¿no? Sí. Si te levantas, sí, efectivamente. Aunque te agaches, ¿eh? Si te teletransporta. Podemos hacer una cosa. ¿Vale? Tenemos que hacer los 5, ¿eh? Puedes decirle. Podemos baitearlo. ¿Cómo se baitea? Es invisible. Nos tumbamos 4. Es invisible, que no se puede. Que se levante uno y lo matamos. Que no, que es invisible. Ah, también es invisible cuando se teletransporta. Ja, pues me cago en mi puta madre. No, no, no vamos a rendirnos, porque si nos rendimos lo que vamos a hacer es que el tío se juega una partida mucho más rápida. Contra este tipo de gente no puedes rendirte. Tienes que aguantar aquí y pasar el tiempo posible. Go floor. ¿Por qué anda? Hey guys, somos tres solo. Ay, es verdad que ha matado desde el principio. Go floor. Sí, claro. Sí, porque somos putos retrasados y... Yeah, nice. Go floor, guys. Nos ha matado, ¿sabéis por quién? Por la culpa de la Frost. ¿Lo ves? Simplemente con que un solo tío esté levantado, el tío se teletransporta. Claro. Tío, ¿qué diversión le ven a esto? ¿Y sus colegas? Ah, sí, serio. Toda la copia, sí. ¡Al puto suelo! ¡Hostias, puto suelo! What the fuck. Dice, si juegas a PC puedes conectarte un mando y jugar con el mando de en vez del teclado. Sí, pues sí. ¿Y cuando pase la ronda después ya no puede? Todo el rato, pero si hacemos eso el tío se va a teletransportar debajo del suelo. Vale, sí. Si hacemos eso. Y no muere. Si sí, cae debajo del suelo, sí. Don't move, go floor. Creo que incluso el que me tocó a mí se moría solo. Si no mataba a nadie, no sé. Algo porque el tío lo que hace es teletransportarse con saltos, con digamos el vault. Go floor, guys, go floor. Go floor, guys. Ok, stay there, still there, guys. Don't move. ¿Lo veis? No, podéis mover, ¿vale? Os podéis mover, no hay ningún problema. Quedaros en ángulo por si viene. Lo malo es que si no se te puto teletransportamos hasta así toda la puta partida. Ok, nice. Ridículo. Nice. You can move. Bad. And don't go up. Don't up. Yeah. You can move. Es así guys. Todo el rato. Poneros uno aquí porque nos van a entrar. Te tengo pillado, amigo.
Míralo, míralo, el perro. Ah, bueno, sí, pues otro palo. Pues poneros aquí uno, poneros aquí uno en esta. No podemos mover, ¿eh? Aunque queráis. Sí, es muy ridículo, tío. Muy puto ridículo. Me tengo pillado, amigo. Y creo que se muere ahora. Uf, claro, ¿lo ves? Ahora lo están empezando a matar. Ha subido también el... ¿Podemos jugar normal? ¿Es él o no? Sí, sí, es ese, sí, sí, sí. Ya vale. Podemos jugar normal. Ok, it's dead. Reinforce, go, go. Go, 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 guys. Report. Ya va, chaval, lo tenemos, ¿eh? El puto niño, ¿cómo sabe, chaval? Me sirve para ellos, en plan, como un puto león, ¿eh? No, no, bueno, caramelo, vale. No está ni atrevida reforzado, tú. Ya, tío. Voy contigo, si quieres, ¿eh? Bueno, está... En serio tiene un puto escudo, tío. Aguántale, aguántale, tiempo, tiempo. Malísimo el tole, ¿eh? Son malísimos, son malísimos. Sí, lo sé, son puto inútiles, tío. Conmigo, muerto. Nice, guys, nice. Vamos a jugar así, hay que jugar así. Son muy malos. Son muy malos. Ahora en ataque. En ataque no sé. Todos al suelo igualmente. Pero ahora con el dron. Bueno, no, el dron no, puede. Es ridículo, tío. Muy ridículo. Buena, 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 chavales, buena. Let's fucking go. Seguramente si veis al tío este, al Verdrus este, va a ser una cuenta en rango muy bajo, etc, ¿vale? Vale, que es así. Una cuenta que se ha comprado con el día este que hubo 8, a 8 euros, 10 euros las cuentas y en fin. Le pillo un escopetazo a las, tú. Nuestra única esperanza. Que maten al hacker. En ataque es muy complicado, porque tú en un momento que... Pero no muere al tiempo, seguro. Pero porque no ha saltado. No, no muere. Sí. No sé. Claro, es que él no ha saltado porque no podía saltar hacia nosotros. Claro. ¿Sabéis que él no...? Si te levantas y te tomas rápido. Sí, te transporta. No, ¡buah! ¡Si vuela y todo, el cabrón! ¿Vuela? En serio está volando. En serio está volando. Sacaros los drones y mirad para arriba del todo. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Dónde está? ¿En serio lo ves? Vale, podemos hacer una cosa. ¿Dónde está? ¿Dónde lo ves? Que yo quiero sacar captura, colga. Vale, una cosa, podemos salir por el mismo respawn, ¿vale? O por diferente, vamos a salir por diferente. Salir por otro respawn, por otro vale, tras uno. Lo que va a hacer, ¿tú quién eres? Vale, va a salir por principal, cambiaros de respawn. Vale, lo que va a hacer es que se va a subir para arriba. Por eso, no podéis disparar a todos a la vez. Poneros en uno en respawn de obras. Vale. Estoy yo. Vale, pues mucha suerte, chavales, mucha suerte. Pero escúchame, creo que si nos tumbamos. No, está arriba. ¿Ves? Se subió arriba, lo he visto, sí, lo he visto. ¿En serio, man? ¿No se le puede matar? No. Se le puede matar, pero tiene que ser. Tenemos que ser muy rápido. Ha hecho Super Son Goku, chavales. Mira esto, tío. ¿Qué es esto, loco? Ya asco, tío. Ok. Por nada, tío. Ay, qué pinito. Qué asco me da. Los dos vídeos que me he sacado. No, la verdad que sí. Conchetos, tío. A Diamante no me va a subir, pero ahora a mí 50.000, 60.000 visitas por vídeo no me quita nadie. Por eso te lo digo. No sé, tú ves eso normal, porque yo es que me río por no llorar, vamos, no sé, no. Y preguntaréis, Carmelo, un Blasphere. Blasphere es una basura, contaste nada. Y un montaña tampoco, porque montaña realmente no lo pilla. Toda montaña solo cubre de frente, es decir, desde arriba no tiene protección ninguna. Es que es verdad, claro, es que él se sube hasta ahí. Claro. Spamear mocha e intentar dar. Claro, por eso os he dicho que pusierais cada uno un respawn diferente. Porque no puede matarnos a toda la vez. O sea, vamos a tener a lo mejor un segundo para matarlo. Claro. ¿Sabes? Creo que yo fui el que más la puedo morir porque es el que más fácil es de dar, No, simplemente por eso, porque el tío ha salido y justo ha mirado para tu respawn. Vale, o sea, puede mirar para todos. Escúchame. Uno que se ponga en zona de obras, otro en calle y otro en desguace. Yo me pongo en desguace. Hostia, ya, ¿ha muerto? No puede. Ah, no. Vale, uno en cada lado. ¿Vale? Ahí, perfecto. Es que ese tío intenta matarlo, pero no puede, por el hecho de que. De que ya tiene puto aviso. Te sube para arriba. Nah, pero sí. En cuando tú te encuentras a este tipo de hacker, él lo que hace es subirse a un lado. A un sitio, ¿vale? Donde se pueda subir agachado y subirse directamente para arriba. En ese tiempo, tú creo que lo puedes matar. No, porque ella está jugando, nosotros no.
¿sabes? Ah, es verdad. No es como si fueran de fe. No, pero digo. Vale, suerte, suerte, bueno, digo, sí. Suerte. ¡Ey! A mí no me da, a mí no me da. A mí no me da como el tacho y lo matáis. Estás que matamos, bro. A mí no me da, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué buena! Escúchame, se gana esto, tú. Es moverte, vente, no mueras. No, no, es modo amarilla. Vale, bien. Aguanta, 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 voy, voy. Escúchame. Buena, buena, tú. Buena, 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 buena. Si Montaña mira hacia arriba, lo mata, porque el ángulo que tiene Montaña no es hacia arriba. No, no me mata, mira. Tengo balas aquí, no me mataba el pavo. Qué fuerte, tío. Buena, buena, buena. El caso que lo he tirado. No sé si. Bueno, lo hemos tirado entre él y yo. Porque me ha dado la puta aquí lesa. Vamos a hacer una lesa, ¿vale? Voy a ronear yo torre pequeña. Vale, smoke en escaleras. Escaleras arriba, ¿vale? Nos está dando info el guiri. Vale, tengo un pavo enfrente mío. Vale, ese tiene que ser tuyo, ¿vale, smoke? Tengo uno en ejecutiva, creo. En mi team. Vale, y primero para torre, por si acaso. Vale, está escalera arriba, dice que está escalera arriba. ¿Ese quién es? Vale. Escucha, ¿cómo la pongo? A ver, dice que ambos están en el mismo. No, dice que ambos están en el mismo sitio, están en torre, ¿vale? Están ambos en el mismo sitio. Vale, tenéis humo, podéis tirar a. Ahí está, perfecto. Tú, escúchame, escúchame. Vale, tiro mal al fondo. Cógete, no has tirado un uno bien, cabrón. Vale, planta, planta. No, puto mono, pero. Plantando, ¿vale? A ver, sin problema, aguanta. Vale, salta a la calle. Vale, bloquea puerta, bloquea puerta. Buena, vale, bloquea puerta. Ule tus huevos, aguanta, aguanta. No, no, Esmo, solo aguanta, ¿vale? Él bloquea puerta. Vale, él da toda la info. Mira a ver detrás tuya, Esmo. Él puede salir por ventana, recarga armas, anda. De hecho, Pablo te da toda la info, ¿vale? ¡Qué buena, menillo! Vale, aguanta, venga, podemos hacerlo. Vale, va contigo, ¿verdad, Pablo? No sé. Lo escucho, sí, lo escucho por mi team. Vale, conmigo, justo conmigo en el spot. Aguanta, 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 aguanta. Hay tiempo, aguanta. Aguanta, ni piqué, ni piqué, ni piqué. Bueno, eso de que no piqué. Mira que lo he dicho antes, en plan, no piqué, tranquilo, sí, no piqueo, pues nada. Te mataron, Pablo, quieres salvar tu vida, el noob. Mira, si hubiera matado, si te hubiera matado, Pablo hubiera estado muerto. Sí. Buen chaval. Buena, 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 chavales, escuchadme. Me pillo yo montaña. Me pillo yo montaña. Me pongo detrás tuya. Bueno, o detrás, te pones detrás mía, lo intentamos. Sí, 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 sí. Escucha, vente conmigo por desguace. Y tú eres más reaparece donde has reparado antes. Vale, ya va. Me pillo yo. Yo creo que es mejor tiro certero, ¿sabes? Nah, nah, tú lo que piensas que tienes es un end de mierda. El caramelo, por ejemplo, lo tengo un poco mejor. El caso, que lo he tirado y me la ha quitado el puto Esmo. Ah, sí, te lo ha quitado Esmo. Sí, pero he tirado yo. Ah, vale. Vale, mira, si se. No, no, vete por obras. Vete por obras. Te digo por qué, porque ahí hay mucha cobertura. O sea, tienes la grúa, tienes un montón de paredes, tienes mucha cobertura. Se sube para arriba. No, 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 no llega. O sea, sí, pero tiene que subirse mucho. ¿Sabes? Vamos, yo ahora he sobrevivido porque ha tirado todos los tiros que me ha tirado a mí. Los ha tirado al esto de primeras. Porque como se le va cambiando de cabeza a cabeza, ¿sabes? Si lo sabemos hacer, ganamos la partida, hacerme caso. Porque sí, no, pero son muy malos. O sea, el smoke no sabe ni tirar los humos, o sea. ¿Quién es Blackbeard? Let's go, guys. Ah, va. Ando otra, chaval, de verdad. Tú, puto, esto, mira, tío, tienes un problema muy serio, te lo digo, ¿eh? Vamos. De verdad. Es que no sé si les da tiempo, caramelo, a cargárselo. Yo creo que sí, pero por un segundo, ¿sabes? Porque yo creo que tiene que hacer algo que ellos lo tienen que hacer. Se va moviendo. Vale, suerte, chaval. Pegaos a la izquierda, hazme caso. Cuidado con no matarnos nosotros. Yo me pego a la izquierda. No, ha aparecido. A ver. Imposible, tío. ¿Lo ves? Es lo que te he dicho. Mira dónde se ha subido. Sí, pero es obvio. O sea, eso en defensa lo tenemos más fácil. Ellos lo pueden matar. Son todos busteados, ¿vale? Sí, sí. Son todos. Y el. Porque no la matan porque no han querido. Sí, el Luchani este, a saber. Igual estaba con ellos, igual no, ¿sabes? Sí. No, yo creo que va a tener. Sí. No,